¿Qué tarde te levantaste, dormilón? ¿Qué es eso de dormilón? ¿Qué es esa falta de respeto a su padre? ¿Y qué falta de respeto es entrar a la habitación de la hija y no despertarla? ¿Y cómo es que te diste cuenta? Porque me hice la dormida cuando usted entró en punta de pie y me besó. Engañando al autor de sus días, ¿eh? Bueno, vaya nomás. ¡Ah! Y tenga mucho cuidado con el exceso de velocidad. Mientras el motor no se asiente, no me pase de los 40. Vaya nomás. ¡Qué bueno es querer! Y él te quiere a ti tanto. Eso no sé. Hija, por Dios. ¿Sabe usted cómo quisiera pasar la vida oyéndole hablar? Dice unas cosas y su voz madre no se oye por los oídos, sino por todo el cuerpo. Cuando me dijo por primera vez Teresa, me pareció que no me había llamado nadie nunca. Y cuando se marchó, venía yo por la calle diciéndome bajito: Teresa, Teresa, Teresa. Dura. ¿Pero por qué llora? No, no puede ser. Hay que suspender esa fiesta. ¿Por qué? Porque no puede ser. No la merezco. No la merezco. Ya no creo que la mereces. Es necesario que sepas que todo cuanto hacemos por ti es poco en comparación a lo que hiciste por nosotros. Abuelo, a pesar de todo, yo... quisiera decirle. Nada tienes que decir. Mi vida no era vida hasta que llegaste hasta acá. Hoy pienso que si me faltaras, te moriría. No, abuelo. Nunca de faltarle mi cariño. Nunca. ¿Qué criatura? Nunca se sabrá cuál de los dos es más niño. Te lo regalé el primer día que fuiste al colegio. Sí. Y me trajo un vestido también. El que me mandaba papá desde el sanatorio. Nosotros no lo conocíamos todavía. Y nos conformábamos con decirle buenas noches al retrato y rogar que se sanara pronto. Cuando menos lo esperábamos, usted lo trajo a casa. Yo no me olvidaré nunca de aquel momento. ¿Y sabe por qué? Por lo que sentí cuando me besó papá. Así, como un escalofrío. Nunca había sentido una cosa igual. Deja que te bese. ¿Siquiera? No, Pablo. Decime. Terminé mi novela. Ah. ¿No te alegra? Sí, mucho. Otra cosa más. Ha llegado el momento que te diga mi secreto. Sí, Pablito. Quiero que mi novia de primavera lo sepa antes que nadie. Cristina, estoy enamorado de Mariana. No. ¿Qué te pasa? Nada, Pablo.
Nada. Es la sorpresa, la alegría. Espera, voy a decírselo a Mariana. ¡Qué contenta se va a poner! ¡No, Cristina! ¿Verdad que los padres la encerraron en un convento? ¿Y es verdad que le entraba a verla disfrazado de aguatero? Eso ya no es tan seguro. Chicas, ¿no se han fijado? Es igual a María. ¿No es cierto, profesor? Cierto. Se parecen como dos hermanas. Ya decía yo que había visto esa cara en alguna parte. Les voy a relatar una historia muy antigua y muy triste que enseña cómo es el abnegado y sublime el corazón de una madre. ¿Para quién no existe otro amor y otra dicha que la de sus hijos? Pero no se puede querer dos veces en la vida. Sí, querida. Es posible. Entonces no existe el amor. ¿Cómo puede olvidar a papá que la quiso tanto? No lo he olvidado. Y yo, abuelita, que traté de ser siempre su compañera, de rodearla de un cariño muy grande, para que nunca se sintiera sola. Y ahora mi cariño ya no hace falta. No significa nada. Qué gran nobleza la tuya. Ni aún en este momento, cuando tu hija viene a convivir contigo para siempre... ¿Qué estás diciendo? Ay, no finjamos más. Si he venido a tu lado es para que vivamos en la verdad. Una vida nueva, papá. No me digas papá. Yo no soy tu padre, Enriqueta. Y quiero saber qué te propones. Vivir aquí. ¿Vivir aquí? ¿Conmigo? Ay, ay, esto es para perder la cabeza. Escucha. ¿Qué, papá? Te suplico que no pronuncies esa palabra. Sin embargo, es tan linda. ¿Por qué quieres engañarme? ¿Para evitarte complicaciones? ¿Temes el escándalo? ¿O es por mamá? ¿Pero de dónde has sacado que yo soy tu padre? ¿Quién puede...? Me he dado cuenta yo sola. Desde hace mucho tiempo. No te imaginas todo lo que he sufrido. ¿Cómo he esperado este momento? Esto tan sencillo y tan dulce de poder decir... Papá. Por favor, te suplico. Voy a vestirme. Tal vez sería lo mejor. Nos iríamos a casa de tía Aurora, en la ciudad. No, no. A la ciudad no. ¿Por qué no quieres ir a la ciudad? Cuando te hago esa pregunta, nunca contestas. Y es tan raro. Recuerdo que hace años, cuando hiciste los últimos viajes, estabas tan contenta. Una vez oí decir que estabas de novia. ¿Fue cierto eso? Eran cosas de muchacha. Ya ves, ni yo misma me acordaba. ¿Quién era él, Mercedes? ¿Cómo era? Porque para que te gustara tenía que ser un hombre extraordinario. Mercedes, qué suerte. Aquí vamos a ser felices. No te aflijas. Pronto estaremos las tres juntas. Sí, pronto. Porque hoy he tenido la sensación de que nos necesitaba. Como si nos llamara. Ana Luisa de la Fuente. ¿Cómo se reirá interiormente de mí? ¿Yo? Si le resulta desagradable darme clase, elegiré otro profesor. No tiene por qué hacerlo. A no ser que siga creyendo que no sé escribir. Oh, no, discúlpeme. ¿Pero cómo? ¿Todavía no colocó la hoja? No he podido, señor. Pero sí es muy sencillo.
No tiene más que hacer girar el rodito. ¡Suelte, suelte, por favor! ¡Chica, pronto! ¡Ayúdeme, por favor! ¿Elijo otro profesor? No. ¿Ahora para qué? El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por el Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos. La llave de bronce que abre el jardín, el camino de la esperanza. ¿Prometes guardar esta llave como a tu propia alma? Madre gloriosa, silencio, nadie debe saberlo. Toma otra vez las llaves y el hábito que me dejaste. Mi misión ha terminado. ¿Qué hace usted aquí? Fui empleada hace cosa de un año para acompañar y leer al señor Carlos. Entré por recomendación de mi tío, el señor Menéndez, profesor de piano de Carlos. Del señor Carlos. ¿Mi hijo la comisionó a usted para que fuera a buscarme? No, no, señora, fue idea mía, se lo aseguro. Él deseaba tanto que usted volviera. Ha sido usted muy bondadosa con Carlos y se lo agradezco. Lo que dudaba de poder lograr es la posibilidad, la esperanza de verla a usted. ¿Cómo es usted, Julia? Sea. No, no puede engañarme. Todo lo que me llega de usted revela su belleza. Déjeme mirarla. Mirarla con mis manos. Tiene la piel como la deben tener los ángeles. Los cabellos son finos, sedosos, como una espuma enredada. Es más hermosa de cuanto hubiera podido desear. Pero dime, tío, ¿a ti no te dice nada lo que hemos visto y oído? Todo es muy raro. La señora de Quiroga parece ignorar su pasado. Esas cosas tienen su explicación, hijita. La señora de Quiroga no es la señora de Quiroga. Es otra persona. Infinito, ¿cómo no vas a aceptarlo? Gracias a usted conserva su madre. Gustavo, como mi padre. Si hubiese sido una niña, le habría puesto el nombre de mi madre. Mi madre se llamaba como yo, Margarita. Yo también me llamo Margarita. ¿Por qué me miras así? ¿Lo que has hecho? Nada, lo que habíamos combinado. No, no, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Qué? ¿Ahora vas a dejarme sola? Ah, no, pase lo que pase, eres tan responsable como yo. Tiene razón la directora. Eres una serpiente de cascabel. ¡Calla! ¿No te das cuenta de que si no nos mantenemos serenas, estamos perdidas? A la llave tengo que sacarla de donde la escondí. ¿Para qué quiere esto? Anoche tuve un sueño. ¿Ah, sí? ¿Con qué sueño? Con la muerte de Cleopatra. No me digas. Pero la muerta no era Cleopatra, sino la celadora. ¿Qué le parece? Mi sueño se cumplió. Esta mañana la celadora... ¿Y ahora quiere saber el significado de ese sueño? Sí. Estoy arrepentida de todo el mal que he hecho. ¿Tiene mucho tiempo para repararlo? No, mis horas están contadas. ¿También lo soñó? Anoche. El asesino se acercaba a mí y sus manos me ahogaban. Las manos quietas. ¿Qué asesino? El asesino de la celadora. Estábamos solos y yo no podía pedir auxilio. ¿Y yo? ¿Dónde estaba yo? Usted estaba bailando con un traje plateado y una peluca blanca. No se ría. Yo sé que así ha de ser. No puede ser. La celadora se suicidó. Cleopatra no se suicidó. A Cleopatra la mataron. ¿Qué hace? Ya sé cómo envenenaron a la celadora. No. Sí, sí.
sí. Cuénteme cómo cometieron el crimen. El asesino sacó el tubo de sellos y cambió el primero. El que esa noche tenía que tomar la celadora. ¿Por dónde lo sacó? Por el tragaluz. ¿Cómo? Con este imán. Pero le temblaba la mano y al golpear el tubo contra la pared produjo el tintinear del cascabel. ¡No te muevas! ¿Entonces fue usted? Sí, yo la maté. ¡Oiga! ¡Escriba o lo quemo! Sí, yo maté a la celadora. Llévenme, hagan lo que quieran, pero por favor, líbrenme de ella. ¿Y a mí quién me libra? ¡Rápido, llévenselo! ¿Recuerdas nuestros imaginarios viajes por el cielo? Parecía tan cerca nuestro y tan inalcanzable. Las tres Marías. Los siete cabritos, la Vía Láctea. Yo te decía que aquella era mi estrella, mi estrellita particular. Y aquella otra más chiquita, la tuya. Y que donde quiera que estuviésemos las miraríamos para saber que el uno estaba pensando en el otro. Nuestro amor es el cielo. No, no podemos seguir así. Ni tampoco traicionar. Julio es tu mejor amigo. Y Carmen una fiel esposa. Entonces, ¿qué hacer? No, no me toques. ¿Eh? No debes tocarme. Solo Luis tiene derecho a hacerlo. Por favor, queridita, soy Julio, tu marido. No, él es mi marido. Sé razonable, Alicia. ¿No recuerdas cuando nos casamos en aquella iglesita de París? ¿Eh? Eso fue antes, pero acabo de casarme con Luis. No, ¿no te han dicho que el pobre Luis murió? Sí, nos encontramos allá arriba cuando yo fui. ¿Cuándo fuiste a dónde? Si no has salido de la sala de operaciones. No puedo explicártelo, Julio. Fue algo tan extraño y tan difícil. ¡Ay, los disparates que se pueden soñar en un minuto! ¡Qué veneno! ¡Ay, pobre maridito mío! ¡Ahí está! Thank you.
piso nuevamente un escenario, felizmente con el mismo hombre, y acompañada por mis tres hijos, mis nueras y mis 12 nietos. Mis nietos que me ven por primera vez en un escenario, recibiendo el Cóndor de Plata. Agradezco muy emocionada a todos los miembros de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina y en especial al señor Guillermo Álamo, quien me convenció para que me presentara. Muchas gracias. Thank you.
mi oreja. Me enloquece. Y siempre me va a cuidar. Siempre. Entonces no me voy a morir. Nunca. Ay, profesor. Los sueños se cumplen. Estoy soñando que usted me besa. No está soñando. Es verdad.